A pocos días del traspaso de mando de las nuevas autoridades, los homicidios continúan ocurriendo. Este viernes, una unidad del transporte colectivo fue ametrallada en el kilómetro 38 de la carretera que de Comalapa conduce a San Salvador, dejando como resultado 6 personas fallecidas y 2 lesionadas. El subdirector de la Corporación Policial no descarta que estos ataques se traten de una campaña de terror que busca generar desestabilización en el país. Podemos ver cómo los hechos de violencia se han incrementado en las últimas 2 semanas, de lo cual pues ya nuestras autoridades superiores se han pronunciado y han dado su posición respecto a esta situación. No obstante, como en eventos anteriores, esta situación siempre es aprovechada o se quiere aprovechar por parte de determinadas personas y grupos para crear una situación grave en el país. El subdirector de la PNC confirmó que se han recibido amenazas de más hechos violentos en los próximos días. Incluso habló de un viernes negro. No podemos ya establecer alguna relación de este hecho con otros que se han dado en el país y con otra información de la cual pues hay amenazas de que este día y días posteriores pudiera incrementarse la cantidad de homicidios, ¿no? En las últimas semanas han circulado rumores de grupos que estarían interesados en mantener en zozobra y aterrorizados a los salvadoreños por intereses mezquinos y así desprestigiar el trabajo de las autoridades de seguridad. Los funcionarios investigan si estos sicarios estarían siendo financiados por grupos de poder económico.